Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el doctor Randall Arguedas Porras, quien es el veterinario del zoológico Simón Bolívar, docente de la Escuela de Medicina de Veterinaria de la Universidad Nacional y también asesor del serpentario del Instituto clomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Randall, bienvenido y muchísimas gracias por sacar un tiempito para compartir con nosotros aquí en Conciencia. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Vamos a hablar, Randall, de la situación actual de los animales silvestres en Costa Rica. Uh -huh. Cuando usted se formó como veterinario o estaba en ese proceso de formación, no existía ninguna especialidad con respecto a animales silvestres. ¿Cómo da usted esos primeros pasos sí, desde, en la vida silvestre? Desde que yo entré a la escuela veterinaria era mi idea empezar con, con animales silvestres, fue algo que siempre me gustó y, y cuando yo empecé... Me empecé a dar cuenta que no había nada prácticamente en el país. Casi que el único veterinario que estaba trabajando era el doctor Danilo Leandro, que estaba antes en el zoológico. Y ahí es donde yo empiezo a ir como voluntario con él, ¿verdad? Y me empieza pues, a enseñar lo, las primeras cosas de animales silvestres. En el Simón Bolívar. En el Simón Bolívar, y me doy cuenta de la necesidad de salir del país a aprender porque no había nada en Costa Rica, ¿verdad? Entonces. Los primeros pasos es con él, y ya posteriormente, cuando yo termino la carrera, también leyendo mucho, buscando mucha literatura de lo que había en ese momento, logré pues salir del país a hacer mis pasantías. En, ¿Dónde estuvo, fuera, En el Zoológico de San Luis, en Missouri y en Texas. Ya eso hace como 15 años. Tra trabajando con animales silvestres de, 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 de la zona, obviamente de Estados Unidos. De zoológicos, digamos. De, 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 de zoológicos, zoológicos o sea, que incluía todo, tanto nativos de allá. Como exóticos, ¿verdad? Como exóticos y sí, perfectamente se podía encontrar algún animal de, del Neotrópico. Exactamente. Eh, en ese momento, sin embargo, la, la tecnología de ellos era, era mucha, ¿verdad? Comparada a la nuestra. Y después venía uno a ver cómo adaptaba todo lo que veía ah, ya eso, eso a, a la realidad nacional. No sí. solo eso, Randall, sino eh, uno de los problemas que ustedes enfrentan a diario es el desconocimiento. Sí. Cuando a ustedes les llega una especie que no tenían experiencia, eh, evidentemente no saben cómo proceder. Hay gran diferencia entre animales domésticos, que es lo que, en lo que ustedes reciben sí, una formación sí, sí. plena con respecto ahí, a fauna silvestre. Exacto, cuando, ahí, cuando uno estudia veterinaria, uno ve ocho especies: perros, gatos, cerdos, vacas, caballos, pollos, ¿verdad? Cuando uno cabras, llega ovejas. Cabras, ovejas, y ni tanto. Cuando uno se mete en la vida silvestre, especialmente en, en países neotropicales, te enfrentas a mil. 1500 especies, ¿verdad? diferentes, todas, especialmente cuando hablamos de grupos muy diferentes como reptiles, anfibios, muchas de las aves, otro tipo de mamíferos, todas con anatomías diferentes, fisiologías diferentes, enfermedades diferentes, necesidades nutricionales diferentes, comportamiento diferente, entonces pasas de poquitas especies domésticas que tienen muchísimos años de estar estudiados a cientos de especies silvestres, cada una muy diferente. Porque hay que pensarlo así, un perro es una especie de una familia definida y de repente ves un montón de especies de esa misma familia, pero todas diferentes, que se parecen, pero no son iguales. Entonces el proceso de, de meterse en vida silvestre es empezar a extrapolar de las domésticas para empezarse a meter a, a fauna silvestre. La, la medicina de vida silvestre en el mundo está, digamos que, en pañales comparada con el resto de la... De, de las otras especies, pero ha avanzado mucho en los últimos 10 años, muchísimo. O sea, ha habido muchísima más investigación en todos estos temas que acabo de mencionar y, y por suerte, pues ha mejorado bastante. Branda, libros de texto de perros, de gatos sobran. Sobran. Eh, incluso digitales. Uh -huh. Cuando a usted le llega un puerco espín uh -huh. por primera vez, ¿cómo procede? Sí, lo primero que uno hace es ir a buscar a los poquitos libros que hay de fauna silvestre y en la mayoría de los casos la información es de Europa de Estados Unidos. Entonces, la especie más parecida a la nuestra es la que tratamos de ver y empezamos a generar experiencia a partir de nuestras propias vivencias. Empezar a documentar todo lo que vemos con nuestras especies y, y, y a partir de ahí generar el proceso a partir de lo que nosotros sabemos. Y hay cierto tratamiento básico, digamos, que ustedes someten a, sí. a experimentación con cada animal. Sí, digamos, lo que se hace es... Eh, evaluar básicamente respuestas de los tratamientos de la medicina básica a ver cómo responden estos animales. La gran diferencia con tratar animales domésticos es que con un perro o con un caballo uno los puede tener internados, puede ponerles cosas, ponerles vías, ponerles. Con un animal silvestre no se puede hacer nada de eso. ¿no? Con costo los puede tocar medio anestesiados y, y después ver, ver qué sucede. ¿verdad? Es mucho, mucho más complicado. Es fácil entender que, obviamente, la gran mayoría de los animales que ustedes eh, ven reciben eh, son terrestres. ¿Qué pasa cuando hay un animal marino, un bueno, delfín, por ejemplo, sí, una ballena? ¿Cómo en, se procede en esos espe casos? Específicamente, en mi caso, yo soy totalmente de, de animales terrestres. Yo me formé y he trabajado mucho con reptiles, con aves, con mamíferos, pero la parte de marina es algo que nunca me he metido y en el país hay un par de personas que están metidas con eso mucho más en la parte de patología que en, que en la parte clínica per se, ¿verdad? Entonces, ellas sí trabajan, son dos, dos veterinarias, eh, más que todo con patología, con necropsias, pero no se, no se puede hacer mucho más allá de, de hacer eso porque no hay infraestructura para trabajar con esos animales en el país. Con mamíferos, para, con, para, con aves y otras especies marinas, sí se puede trabajar un poco. Yeah. Más usted mencionó que Danilo Leandro fue su mentor, usted uh -huh. eh, junto con Danilo, los pioneros, ¿cuál es la situación con respecto a veterinarios? Ahora que usted mencionó dos personas uh -huh. más, ¿tenemos ya un buen equipo, digamos, como para, para atender la fauna silvestre? Uh -huh. Hay un equipo más o menos, digamos, ahí conmigo salieron dos o tres personas, de hecho, que se dedicaron a fauna silvestre a la fecha y han salido... Hay mucha gente interesada cuando son estudiantes, salen y desafortunadamente se dan cuenta de la realidad nacional con respecto a trabajo. Aunque quieran mucho trabajar con vida silvestre, no hay mucho trabajo, por lo tanto, no es económicamente muy rentable. Y mucha de la gente que quiere trabajar con vida silvestre desiste rápidamente debido la, al, al poco trabajo que hay. Entonces, en este momento. Yo calculo que de los como 1.500 veterinarios que vemos, debemos haber unos 10 o 15 nada más en fauna poco. silvestre, muy poco. Muy poco, muy poco. Muy poco y, y, y asociados nada más, muchos a centros de cautiverio y algunos de otro, que otros al, al ministerio, a universidades, pero muy, muy poquito. Muy, muy poquito. Entonces, si uno tiene un animal silvestre, ¿a dónde lo lleva? ¿Cómo, cómo, cómo proceder, digamos? Si uno se encuentra un animal herido, atropellado, sí, etcétera, los, ¿cuál, que, ¿cuál sería el los, que, los que deben de responder a los, a los atropellos, a los heridos, son los centros de rescate y los zoológicos. Que en este país básicamente es lo mismo, no hay mucha diferencia. Entonces, eh, los centros de rescate que tienen veterinario, que no son todos, desafortunadamente, y eso es un grave problema que está pasando. Tenemos un montón de centros de rescate y la palabra centro de rescate es para eso. ¿no? Se supone que usted lleva animales heridos rescatados para ser atendidos. Y la gran mayoría, el 80%, no tienen un médico veterinario. Ya que eso es una barbaridad. Permítame es interrumpirlo porque de eso tenemos que hablar en el sí. siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Randall Arguedas sobre la situación de la fauna silvestre en nuestro país. Centros de rescate. Usted estaba comentando el segmento anterior, un problema para mí muy serio de que uh -huh. muchos centros de rescate no cuentan con un veterinario de planta. De planta. No es que tengan que llamarlo, sino de planta. de planta. Y quiero que introduzcamos también la diferencia entre un zoológico, un centro de rescate y un cautiverio. Uh -huh. Cautiverio es cualquier animal silvestre que esté confinado. Eso es cautiverio. Puede ser muy grande, muy pequeñito eso es cautiverio. Entonces, para nuestro país, según la ley, hay tres tipos de centros de cautiverio. Los centros de rescate, que se supone que es donde van a llevar animales silvestres, decomisados, heridos, como hablamos ahora, y después van a ser liberados. Zoológico es un sitio donde van a ser animales en cautiverio que van a ser exhibidos. Y el zocriadero, que es la otra figura. Son animales que se reproducen para producir eh, productos o subproductos de sus animales. Sin embargo. Para, para liberarlos. Puede ser para liberarlos o para venderlos. O sea, se pueden vender, ya sean como mascotas, se pueden vender pieles, se pueden vender huevos, eso es un Carne, lo que sea. Sin embargo, para nuestro país no están claras, en la ley está, en el papel está, pero no están claras las funciones. Entonces, la mayoría de centros de rescate exhiben, como si fuera un zoológico, para poder generar ingresos y prácticamente todos los zoológicos reciben rescates. Entonces es un híbrido entre las dos cosas. ¿Cómo? cómo vamos a ver cuáles son las especies que ustedes reciben con más frecuencia. En, ha, hablemos del, del, del Simón Bolívar. Que llega una, una familia que se encontró un, un, un animal X. ¿Cuáles son esas especies? ¿No de, son debido, reptiles, son anfibios. Sí, debido a la ubicación en el, en el Valle corazón, Central, en el corazón de San, corazón de San José. José, de San José. Lo que más recibimos son aves, especialmente búhos, o sea, aves rapaces, búhos, gavilanes y muchos de los pajaritos, paseriformes que se llaman. Recibimos muchas tortugas, muchas boas, muchas iguanas, muchas de esas probablemente son escapes, ¿verdad? De gente que las tenía como mascotas. Este, y recibimos también muchos mamíferos urbanos, principalmente mapaches, pelón, ardillas, que son de pisotes. los que más se reciben pisotes. Randall, eh, la, la tenencia de animales silvestres en hogares ha aumentado. Uh -huh. ¿A qué atribuye usted que se debe eh, esto? Porque tiene secuelas importantes, no solo enfermedades, sino que se pueden exponer a... A lesiones eh, irreversibles. Uh -huh. ¿Por qué esta, esta, esta tendencia a tener cada vez más animales en, eh, en, en, en los hogares? La, los animales más mantenidos silvestres, más mantenidos en hogares son citácidos, que son loras y pericos, y tortugas, serpientes y guanas. De lo que yo veo, es lo que más se tiene. La gente tradicionalmente en Costa Rica, las abuelitas, ¿verdad?, siempre han tenido loras. Entonces, muchas veces es, es simplemente ignorancia. La gente hay que hacerle entender que son animales silvestres y que no se deben tener en casas, pero para la gente es normal. Para la gente es normal porque lo ha visto durante generaciones de generaciones que se puede tener una lora, que se puede tener una tortuga, que es lo que más se tiene o que se puede tener una serpiente. Las serpientes se han vuelto como una moda, ¿verdad? Más más, pero la gente la sigue teniendo sin realmente saber que es un problema. Simplemente creen que es lo normal. Y no diferencian entre lo que son animales exóticos que se pueden vender y que se pueden tener legalmente y lo que son animales silvestres. La gente que quiere tener un animal lo va a tener porque lo quiere tener independientemente si es silvestre o exótico y muchas veces no se dan cuenta de la diferencia. Felinos. Yo he visto muchas sí. casas, sobre todo de gente ainerada, con manigordos, eh, con tigrillos. Uh -huh. ¿Por qué esa tendencia? Sí, yo siento que en el caso de felinos, primates aves más raras de verdad o reptiles muy raros definitivamente la gente generada creo yo que debe ser una, una situación de estatus o de posición verdad yo puedo tener este animal que me representa más poder o más liderazgo o lo que sea y, y, y lo obtienen lo obtienen como sea verdad la mayoría de las veces desafortunadamente todos estos animales son productos de cacería de madres que les quitan las crías o cacería de juveniles directamente. Llega el momento en que ya no pueden tener esos animales y, y, y proceden a, a, a entregarlos mm, exactamente. A, a centros, a centros es, de rescate. Eso casos. es lo más común, especialmente con reptiles pasa mucho. ¿verdad? Como se les hacen tan grandes, ya no les da el espacio, se aburren, son animales complicados de mantener y, y difícilmente un animal silvestre responde, casi que ninguno, porque, se, porque son silvestres, igual que un animal doméstico. Ninguno se deja acariciar realmente ni jugar. Los chiquitos no pueden jugar con el animal porque son animales silvestres. O sea, no hay un proceso de domesticación como el del perro que tiene miles de años. Sa salud, bienestar animal versus condiciones, nutrición, trato. ¿Todo uh -huh. esto se recibe adecuadamente en los centros de rescate del país? No. Bueno, empecemos por, por las mascotas. La gente tiene una ignorancia total en lo que es nutrición de animales silvestres y yo lo que veo de mascotas, el 90% de los problemas que tienen son nutricionales. Entonces la nutrición sí es un grave problema. Llegan a los centros de rescate y por la falta de profesionales capacitados, el problema, los problemas nutricionales y de manejo continúan con ese animal. Entonces no estamos resolviendo nada. Muy pocos son los centros que tienen profesionales adecuados y que pueden cambiar la parte de salud y la parte de manejo que finalmente es la que va a generar en enfermedades, ¿verdad? Eso sin contar en cuenta la cantidad de enfermedades zoonóticas que pueden haber presentes en, en este tipo de mascotas, especialmente mapaches, felinos, primates, ¿verdad? Y muchos de los reptiles y aves. ¿Cuántos especialistas en nutrición silvestre, de, de animales silvestres tenemos en el país? En el país hay uno. Bueno, dos, una, una bastante buena que ya está formada, que trabaja con nosotros y la otra ya está fuera del país. Que era la en que estudios, preparándose, en haciendo silvestre. su doctorado en estudios de nutrición silvestre, nada más. El resto es asumido por veterinarios, por biólogos, pero la carrera propiamente de nutrición es, es bien diferente. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿cómo hacer el paso? El centro de rescate recibe el, el, el animal, no sabe nutrición, no sabe de, de comportamiento, no sabe, sin embargo, eh, aceptan la Exacto. entrega muchas veces en manos del, 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 del MINAE, muchas veces directamente del, del, del dueño. Eh, ¿Cómo restringir ese, ese acceso a esos animales por parte de los centros de rescate, Randall? Es a mí que le preocupa mucho. Es que eso. a mí también, porque el MINAE lo primero que hace es que el, o sea, ellos reciben el animal y no saben qué hacer con el animal. Pero ellos se lavan las manos y lo, vienen, más, se lo, lo se más lo más fácil es dárselo al que le queda a la par. Y el que le queda a la par es cualquier. Exactamente. Independientemente de su capacidad técnica o profesional, el, la, los centros de rescate tienen buenas intenciones, la gran mayoría, pero como dicen el infierno está lleno de buenas intenciones. Nah, a veces las buenas intenciones generan problemas peores, porque ellos reciben el animal, un centro de rescate pequeño que la mayoría de veces es una casa a veces no tienen profesionales y asumen cosas, creen que se pueden tratar como perritos o como gatitos, los crían con cualquier cosa, a veces le funciona, a veces no, y después o se dejan el animal o irresponsablemente lo sueltan, lo liberan. Y están liberando cuando uno libera un animal silvestre así sin contar la parte genética de la que usted puede hablar mejor que yo, pueden estar liberando un montón de virus, un montón de bacterias, un montón de parásitos a un medio donde no estaban porque muchos de los animales domésticos y los humanos podemos transmitirle muchas enfermedades a esos animales, este animal se va para la vida libre y se lleva, y consigo, se lleva consigo todas las enfermedades. Todas enfermedades. Entonces, en un uno de la familia, un carnívoro que se expuso a un perro puede ir y transmitirle un virus a todos los demás carnívoros que estén en vida o sea, libre y eso sí es un grave. Un problema extremadamente complejo. Sí es Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. Continuamos con conciencia. Estamos hablando con el doctor Randall Arguedas sobre la situación de la fauna silvestre en nuestro país. Cada vez hay más atropellos, Randall. Hay un estudio que comenta de 35 especies diferentes solo en un tramo de la carretera eh, ahí por el Parque Nacional eh, Carara. Uh -huh. ¿Cómo mitigar el impacto que están generando los vehículos a la fauna silvestre? Eso es un tema bien complicado, ¿verdad? Porque nuestras carreteras son muy angostas. Y tenemos la ventaja, digamos, de que siempre hay áreas verdes o protegidas al lado de las carreteras, y para los animales es muy fácil cruzar, ¿verdad? A ellos les queda muy fácil. Entonces, definitivamente la gente que está trabajando con eso hace un buen esfuerzo, tratan de usar rotulación, de que los carros disminuyan la velocidad, pero es un problema, es un pero problema no, que no, yo no le veo una solución. No se logra, fácil. no se, logra, no se logra, logra, cada vez hay más. Cada vez hay más vehículos, ¿verdad? las calles siguen siendo pequeñas. No se hacen puentes, no se hacen túneles, todas esas cosas que hacen en otros países. Una, ¿Se necesita o se requiere una intervención conjunta del Ministerio de Transportes total, con el MINAE y otras instancias, incluso universidades públicas, sí. para darle solución y, y, a problema? Y yo tan sé completo. que ellos sí están trabajando bastante en eso. Sin embargo, los, nosotros, los que trabajamos con, con este tipo de animales, somos los que estamos viendo, porque los que no se mueren, pues nos llegan a nosotros, ¿verdad? Entonces recibimos una gran cantidad de atropellos, la mayoría con traumas de cabeza, con fracturas, eh, porque no solo los, les pasan por encima, sino que en las aves es muy común que choquen contra los parabrisas de los carros, ¿verdad? Entonces es, es uno de los problemas que, con los que lidiamos bastante. Hace, hace unos meses se dio la situación de varios atropellos de dantas, uh -huh. particularmente en el Cerro de la Muerte. Un caso particular... Eh, una danta que queda, que queda postrada en un mm. determinado sitio. Eh, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con ustedes, se la llevan a la escuela veterinaria y ustedes determinan de que está totalmente eh, fracturada. O sea no había ninguna posibilidad de, de reparo de los daños entre, entre, entre comillas se opta por la eutanasia. ¿cuál es la instancia responsable Randall? De, de trasladar esos animales, no solo atropellados, sino, pongámoslo en términos generales, accidentados. Sí, para mí es el SINAC. El MINAE, ellos son los que deben velar por la fauna silvestre y deberían tener la infraestructura um, y la logística para poder trasladar ese tipo de animales y además deberían tener los profesionales adecuados para atender ese tipo de animales. ¿Lo, lo, lo, ¿Los tienen? No los tienen. No los tienen, o sea, acuden a veterinarios externos y a, y a universidades. ¿Y que ustedes qué buena voluntad participan es en estos, en estos claro, procesos? Yo, yo no estuve en esa, pero sí nos han llamado muchas veces a, a, a otro tipo de situaciones, animales que se salen de la carretera, animales atropellados, y, y nosotros de buena voluntad lo hacemos, y es muy caro, o sea, hacer esto es muy caro porque requiere la movilización de mucho equipo, muchos medicamentos. Eh, radiografías, cirugías, o sea, por ejemplo, nosotros en el zoológico corremos con los gastos de todas las cirugías ortopédicas o las que sean que haya que hacer con estos animales y nadie paga eso, ¿verdad? Entonces, y para eso son los centros de rescate, pero, pero el, el que debería correr con todos estos gastos y el que debería tener un hospital o una infraestructura adecuada, es para mí es el MINAE, y además tener los profesionales adecuados, los cuales no los tienen. ¿Usted visualiza al SINAC? ¿A corto plazo incorporando toda esa serie de elementos como parte de sus funciones? No, no lo visualizo. Ni problema. a corto ni a mediano. Es un problema sumamente complejo. Sí. ¿Es la eutanasia una alternativa en, en, en este tipo de casos? Robert? Sí, totalmente. La eutanasia es una alternativa. Lo que pasa es que la eutanasia debe estar bien hecha. Y debe estar hecha por un profesional que sepa cómo hacer una eutanasia, porque si no, estaríamos incurriendo en hacer sufrir a ese animal. Más de, más de lo que ya está sufriendo. Entonces, otra vez, el, en este caso, el médico veterinario es el encargado de realizar una eutanasia bien hecha. Quiero aprovecharlo usted, Randall, para, para que discutamos en los últimos minutos el tremendo problema, serio problema que tenemos con fauna silvestre en zonas eh, urbanas, particularmente mapache y pisote, en este momento las dos especies eh, que creo que están generando eh, mayor problema en todo el valle eh, central. ¿Qué hacer con estos animales? Es un problema muy complejo, han habido foros de foros con esto y bueno, el principal problema, aparte del daño a las casas, es que transmiten enfermedades muy importantes, algunos parásitos, algunos virus. Hay, hay tres alternativas o principales que se han buscado para el control de ellos. Definitivamente la primera es el control de la basura y el control de, de la alimentación de estos animales, pero eh, la eutanasia se ha hablado, se ha hablado de las castraciones también, que son dos modelos que no han servido en otros países, o sea, eso no, no logra regular las poblaciones. Nosotros habíamos hecho una evaluación con un programa eh, con, de modelaje, donde definitivamente la vasectomía eh, podría ser una, una buena alternativa para este tipo de especies, hay, hay estudios hechos con lobos en otros países donde mejora la situación poblacional, pero hacer este tipo de cirugías es complicado y es caro, y se necesita bastante logística y apoyo de universidades, del MINAE, del SENASA y de todas las instituciones, porque uno solo no va no, jamás. No se, se, puede. Se, se cree que solo en la zona alrededor de la ciudad Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, hay aproximadamente 100 mapaches. Sí. Esos 100 mapaches están es, desplazando a supermercados, a casas, y eso genera un pánico, el cual hay que atenderlo porque uh -huh. es, es, es totalmente entendible. Me, sí. me tocó ver una situación recientemente donde la familia quería desalojar la casa únicamente por la presencia de tres, de tres mapaches. Exacto. ¿Cómo abordar esto, Randall? Es sí, una preocupación es una, enorme. Es, o sea, definitivamente, a mí, a mí lo que me preocupa es que han habido muchos intentos desde hace muchos años y nos seguimos sin poner de acuerdo, no hay acciones, no hay acciones y ya hay que controlar la población. O sea, porque han habido muchos, o sea, yo sé que hay que saber cuál es el estatus poblacional pero pasa el tiempo y ni siquiera se sabe cuál es el estatus poblacional y no se toman acciones en el control de la población que creo que hay que empezarlo a hacer ya, controlar la población, pero no se hace. Acuden a los bomberos, acuden a la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y a algunas otras instancias. Uno va con una trampa, saca el animal, ¿qué hacemos con ese animal? Porque no queremos sí. trasladar el problema a otro Exacto. lugar. Exacto, o sea, esos animales, hay tres opciones, o, o se, hay cuatro, o trasladamos el problema, que eso no lo queremos hacer, o se somete a alguna de las cirugías y Estoy se vuelve correcto. a liberar, que podría o no tener muchos beneficios, que, ¿verdad? O se eutanasia. ¿Alguna de esas? Yo creo que... Alguna vez hay que practicar. Hay que practicar. Muchísimas mm. gracias, Randall. Con de verdad veces que veces le agradecemos estado. mucho que usted haya sacado un tiempito de, ustedes, de, de sus estado. importantes gracias. labores. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.